Alfa, ya estamos en directo, estamos, bueno, recibiendo saludos, el cariño de la gente ya. Estoy con un aviso que nos vamos a entregar. Estamos con imágenes de la Plaza Nolasco Videla, con el templo chico de fondo. Reiteramos que está cerrado a un costado del colegio parroquial. Son imágenes en vivo del paseo CMP Atonal. Allí hay un vehículo que se desplaza del norte a sur. Tenemos a nuestro jefe de tenencia, Freddy Cantellani. ¿Cómo le va, teniente? Un gusto de saludarle. Bien, el gusto mío, que estamos muy bien, gracias. ¿Tenemos un mensaje? Sí. ¿Tenemos? A ver, lo transmitimos inmediatamente. Este miércoles a las 7 de la tarde. Este miércoles a las 7 de la tarde. La corrida contra el cáncer. La corrida contra el cáncer de mama o el cáncer por la vida. No, la corrida por la vida. La corrida por la vida. Miércoles, atención, este miércoles, pasado mañana, a las 7 de la tarde, ¿de dónde parte? Vamos a reunir en la Plaza Videla y mañana... A ver, te invito para que te pongas un ratito por acá, te voy a quitar breve, con el permiso de nuestro teniente, por aquí estamos. Por aquí estoy con Cristian Romero. Lo voy a pedir a Ricardo que nos acompañe con la cámara, porque nos parece muy importante, teniente, entregar este mensaje que está vinculado con una actividad que ha programado la oficina del deporte. Cristian, un gusto de saludarte. Hola, miércoles 5. Este miércoles 5, pasado mañana. Exactamente, a las 7 de la allí tarde, mirando, en la Plaza Videla. Allí se concentra ahí toda se la actividad. Ahí se concentra en la actividad. Yo mañana voy a estar dando el recorrido. Ya. Mañana voy a acercarme acá al canal con más tiempo. Voy a dar el recorrido para mañana. Pero la invitación es para el miércoles a las 7 de la tarde en la Plaza Videla. La corrida contra el cáncer de mama, corrida por la vida, que se va a llamar esta. ¿Es necesario inscribirse previamente? No es necesario inscribirse previamente, sino que la inscripción va a ser ahí mismo, pero las primeras 50, 60 personas van a llevar polera igual este año. Ah, ¿ya? Un buen bonito regalo. También. Y vamos a estar con la gimnasia, con el baile entretenido, ¿ya?, con la zumba antes de comenzar la actividad. Y todo parte a las 7 de la tarde el miércoles próximo. Exactamente, este miércoles a las 5 de la tarde. Así que yo, como tengo con más tiempo, mañana voy a venir y te voy a dar los detalles correspondientes. Agradecemos tu visita. Gracias, Cristian Romero, nos parecía muy importante poder conversar. Sin duda, teniente, estas actividades son relevantes cuando hablamos de la vida. Cuando hablamos de vida sana, esta es una bonita invitación, ¿eh? Claro. Así que ya lo saben, la familia, no solamente la mujer antacollina, sino que la familia. Miércoles a las 7 de la tarde en la plaza de nuestra comuna, esta corrida por la vida. No es una actividad competitiva, sino que es una actividad participativa. De ahí somos el miércoles, teniente. Exactamente, eso. ¿Cuál es su deporte favorito? Ahí ustedes en la escuela carabinero, me imagino que tenían siempre mucha actividad deportiva. Cuando era joven. Cuando todavía es un lolo, un adolescente, un prepúber, mucho tenía. Cuando era joven, andaba en bicicleta mucho, decía ciclismo. Ese era su deporte favorito. O sea, es su deporte favorito. Claro, o sea, mi deporte favorito, pero ya te comprenderá que el tiempo que el tiempo poco pasa. Claro, para el deporte, así que no. ¿Y en la escuela? ¿Qué deporte practicaba? En la escuela hacíamos judo. Ya. Bueno, judo practiqué hasta antes de venirme a Andacollo, porque hacíamos judo en la segunda comisaría. Es un deporte que está institucionalizado, me parece, la institución carabinero, ¿eh? O sea, la defensa personal de carabinero se basa netamente en técnicas de judo. Producción, traslado, registro, detenidos, todo eso. ¿Y cuántos años ha practicado el judo? 2009, 10, 11. 5 años, 6 años. 6 años, claro. Bien, 6 años. ¿Y aquí queda tiempo para practicarlo? Depende. Ya. Pero... Giovanni está en la categoría suya. Ya. ¿Ah? ¿Ah? Dice, yo me ofrezco voluntario, Giovanni Valencia, para practicar el judo. Más 100 kilos. Ah. Más 90. Un bonito deporte, ¿ah? Sí. Deporte oriental que todo. Dice que está arrugando en este minuto Freddy, Giovanni Valencia. Oiga, ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estamos saliendo un fin de semana largo que se inició para muchos el día jueves. ¿Qué balance han hecho, digo, a nivel comunal? Entendemos que cerca de 16 fallecidos, lamentablemente, a nivel país, dejó este fin de semana largo. Bueno, balance para nosotros como comune, comparado con el año anterior, podríamos sacar que es totalmente positivo. Uh-huh. ¿Ya? ¿Por? Y las cifras generales, ¿no es cierto? Como les decía anteriormente, sí. Las cifras generales a nivel país también
institucionalmente han sido positivas por, ¿no es cierto? Este año se lamentaron menos casos, ¿no es cierto?, de personas fallecidas en accidente de tránsito. Que el año pasado. Que el año pasado, efectivamente. Acá creo que fueron muy pocos los casos que incluyeron a conductores que lo hacían en estado de ebriedad bajo la influencia del alcohol. Hubieron dos atropellos. Pero como le digo, acá en la comuna, nosotros, comuna de Andacollo, no registramos nada más que un accidente de tránsito el día jueves. El día jueves de la noche, ¿no es cierto?, que involucró a un vehículo 4x4, el cual por desperfectos mecánicos, al parecer el conductor habría perdido el control del móvil. Y este fue, colisionó finalmente, impactó finalmente al muro de la carretera, resultando una persona con lesiones de carácter grave por una fractura, me parece que tuvo. Eso fue como en el ámbito, ¿no es cierto?, gracias a Dios, lo que se pudo lamentar relativo al tránsito, desplazamiento en vehículos motorizados acá en la comuna. Sí, un hecho lamentable sin duda, una familia andacollina. Nuestra solidaridad también para Rubén, para toda su familia del sector Casuto, una familia andacollina que se viene a reencontrar con los suyos del Salvador, producto del fin de semana largo. Estas son las cosas lamentables. Por suerte no hubo consecuencias graves dentro de lo malo que ocurrió, que lamentar. Eso ocurrió el día jueves. Sí. El día viernes, ¿cómo estuvo la cosa el viernes? A ver, se efectuaron controles, ¿no es cierto?, tanto de monitoreo de alcohol, ¿no es cierto?, en los conductores, dispositivos como el Intox Laser. No registramos durante el fin de semana detenidos por este motivo, ¿no es cierto?, ya sea por la ingesta, por conducir bajo la influencia o en estado de ebriedad. Y el día viernes tuvimos una situación bien particular, que fue de un robo, ¿no es cierto?, que afectó a dependencia del cementerio en la comuna. Ya, o sea, ahora ya ni el cementerio lamentablemente se escapa, un lugar tan sagrado. Y eso que claro, lo que nos deja marcando ocupado a todos. Efectivamente, o sea, sustrajeron, ingresaron, ¿no es cierto?, vía desconocida, esto que ha sido por algún muro perimetral. Deserrajaron una de las puertas de ingreso, sacaron un grupo electrógeno y una caja con, tenía al parecer 5.000 pesos, según lo que cuenta la persona que hizo la denuncia. Eso se lo llevaron, ¿no es cierto? Y después de realizar una inspección más minuciosa del cementerio, se encontró con que el grupo electrógeno no lo sustrajeron dentro del recinto del cementerio, sino que lo dejaron botado en un costado, no alcanzó a salir. Entonces se dejó la denuncia de igual forma, por el robo del lugar no habitado, claro. En virtud de la plata que sustrajeron estos antisociales. ¿Se pudo establecer la autoría de quienes no cometieron ese ilícito? No se ha podido establecer, ¿no es cierto? Lamentable es que cuando uno vea, ¿no es cierto?, las redes sociales, cuando uno vea un diario, haya gente que malintencionadamente, ¿no es cierto?, escriba un comentario y ponga: yo vi un gallito rondando ahí, pero que no tenga, ¿no es cierto?, la responsabilidad cívica como persona de acercarse a la tenencia y decir: yo vi a quién fue que estaba ahí. Porque se quedan solamente con los comentarios que yo vi un gallito que estaba rondando ahí, que los carabineros no hacen nada, que los carabineros estaban durmiendo, porque así dice esa persona. Así es lo que dice esa persona. Entonces, muy lamentable este, yo lo veo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social que tiene esa persona, que debe ser nula, ¿no es cierto?, que solamente se limita a criticar el sistema. Pero en ese sentido, estamos trabajando, se entregaron los antecedentes al Ministerio Público local, quien, ¿no es cierto?, va a incluir algunas primeras diligencias respecto al tema. Lamentablemente, ¿no es cierto?, por las características de las especies que se sustrajeron, por la superficie, todo, no fue posible, ¿no es cierto?, efectuar algún tipo de peritaje más acabado en el lugar, algún levantamiento retroactivo, alguna situación, pero estamos, ¿no es cierto?, trabajando y esperando, ¿no es cierto?, recibir algún antecedente de quién pudo haber cometido este ilícito. Obviamente, y ya que no se llevaron el grupo electrógeno, tuvo que haber sido una persona sola, un individuo solo que lo hizo. Creemos que, ¿no es cierto?, entre las 2 y 3 de la mañana, porque a esa hora tuvimos el dispositivo, ¿no es cierto?, en un procedimiento. Puede que no haya rondado, ¿no es cierto?, en el lugar ahí, porque está al lado de la tenencia también, pero en ese horario pudo haber sido. Qué lamentable. Y sábado y domingo, bueno, hubo actividad deportiva, estuvo el motociclismo. ¿Qué arrojó aquello, teniente? Efectivamente, una gran convocatoria, ¿no es cierto?, de deportistas del motociclismo acá en la comuna, durante todo el día sábado, ¿no es cierto?, viernes y sábado. Actividad que se realizó, ¿no es cierto?, en normal
no ninguna situación que lamentar, ninguna situación que en la que hubiésemos tenido que intervenir nosotros como carabineros. Qué bueno que se efectúen actividades de esas características, donde es bueno destacar, destaco al presidente, ¿no es cierto?, el club de moto se nos acercó, ¿no es cierto?, para pedirnos recomendaciones, para pedirnos ayuda por la gente que se queda en las noches. Es bueno destacar esas actividades donde la gente que encabeza esta actividad acá en la comuna se hace completamente responsable de lo que está haciendo. Y se suma a la actividad preventiva. Efectivamente, se suma a la actividad preventiva. O sea, cuando viene, ¿no es cierto?, la persona y me dice que van a hacer tal actividad, alguna situación así, me siento completamente bien porque uno sabe lo que están haciendo y no puede, ¿no es cierto?, después que pasan las cosas, uno está reaccionando. Entonces, en esos casos, uno acciona. En el mismo sentido, también actividades que se desarrollaron en el marco de Campeonato Rayuela. También uno de los dirigentes lo felicito porque se acercó, fuimos a ver las dependencias donde iba a ser, fuimos a ver la actividad que estaban desarrollando. También en ese mismo marco se agradece mucho que tengan considerado siempre a Carabineros en caso de alguna situación. Porque la seguridad la hacemos todos. Efectivamente, la seguridad la hacemos todos y en ese sentido gente de esos deportes, ¿no es cierto?, que no son tan comunes, no son tan masivos, se preocupan más de aquellos que sí efectúan deportes de mayor convocatoria. Uno no, yo porque fui a ver, me enteré que había, ¿no es cierto?, encuentros deportivos futbolísticos en la cancha del Parque Oasis de Churrumata. Afortunadamente se desarrollaron en normalidad, ¿no es cierto?, en tranquilidad. Siempre hay ingesta de alcohol, siempre hay. ¿Es lamentable? Sí, es lamentable. Pero bueno, hay que a criterio de la gente, ¿no es cierto?, cuál es su nivel social para ver dónde tiene que tomar, ¿no es cierto? Y hay más alguna situación, nosotros no podemos hacer. Te comprenderá que nosotros no vamos a ir a controlar 3-4 carabineros a un grupo de gente que está bajo la influencia del alcohol, que obviamente no va a tener resultados buenos esa actuación. Pero ahí donde yo, ¿no es cierto?, pido a la comunidad que tenga un poquito mayor de responsabilidad, sobre todo a aquellos dirigentes que se acerquen a la tenencia, que entreguen los antecedentes de qué es lo que van a estar haciendo, ¿no es cierto?, para que después las cosas, si hay algún problema, no se los salga a las manos. Porque los dirigentes saben que cuando, o dirigentes me refiero, ¿no es cierto?, a representantes, saben que cuando hay ingesta de alcohol hay problemas. Claro. Y ellos no pueden desconocer esa situación, entonces en ese sentido que se acerquen. Por lo mejor yo puedo estar provisto, ¿no es cierto?, pedir algún refuerzo desde Coquimbo, alguna situación, o tener el personal más alerta, o efectuar alguna vigilancia, porque después nos quedamos con que no fue nadie, ¿no? Entonces en ese sentido, pero gracias a Dios, como digo, el fin de semana largo, para los que pudieron descansar, qué bueno que hayan descansado, ¿no es cierto? Para los que tuvieron libre, qué bueno que hayan tenido libre, ¿no es cierto? Y se desarrolló en completa normalidad acá la situación en lo que es en la comuna. En materia de conducción, ¿cómo nos estamos portando aquí en la comuna? Hemos efectuado una cantidad considerable, ¿no es cierto?, de controles al tránsito, controles vehiculares, de infraccionar a aquellos que están acostumbrados a estacionarse sobre la acera, interrumpiendo el paso peatonal, pero tenemos una situación que nos está, ¿no es cierto?, causando gran problema, que es el exceso de velocidad de algunos conductores, ya sea vehículos de alto tonelaje, ¿no es cierto?, o vehículos menores, que están haciendo caso omiso de los límites de velocidad establecidos por ley en la zona urbana y la zona interurbana, y que están, ¿no es cierto?, indiscriminadamente, ¿no es cierto?, conduciendo los vehículos a altas velocidades, con peligro de accidente para otras personas. ¿Y cómo se enfrenta a eso? Bueno, estamos, nos va a llegar nosotros los días un equipo de medición de velocidad con el que vamos a poder hacer controles aleatorios, ¿no es cierto?, y mostrarle con una prueba, ¿no es cierto?, más científica a la persona que está, ¿no es cierto?, infringiendo la norma. Y, ¿no es cierto?, hacer un llamado, ¿no es cierto?, a las personas que sorprendan esta situación, que no esté carabinero en el lugar, pero sí que vean un auto que pasó a alta velocidad, tómenle la patente. Tómenle la patente y llame a carabinero y dígale, toma la patente. El carabinero va a ir al lugar, ¿no es cierto?, y lo va a consignar como esa persona que está denunciando, ¿no es cierto?, la consigna del juzgado policial local para que esa denuncia tenga validez, y lo denunciamos igual, ¿ya? Porque en ese sentido requerimos nosotros acá, con el contingente policial que hay, requerimos, nosotros somos los únicos que estamos haciendo prevención en este momento, requerimos la ayuda de la ciudadanía, requerimos el apoyo. Si no basta con quedarnos en palabras, en llamar y no querer dar el nombre, porque es lo que comúnmente pasa, claro. O sea, llaman, no dan el nombre, cortan y después... Entonces, en ese sentido pedimos el apoyo de la ciudadanía, y yo creo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, algún levantamiento estadístico respecto al lugar donde se está controlando, respecto al lugar donde se están produciendo estas situaciones, ¿no es cierto?, llámese la conducción en estado, perdón, la violación a la norma de velocidad, para de igual forma, ¿no es cierto?, en el ámbito interno solicitarle al municipio a quien corresponda la instalación de algún lomotor o alguna
avenidas que permitan, ¿no es cierto?, la mayor velocidad de estos sujetos. Teniente, ¿está considerado también mayores controles también en la ruta de 51, que nos une con La Serena, con Andacollo? Y también nos hablan, hemos recibido algunas denuncias de vecinos del sector de Maitencillo, una zona muy poblada, donde los vehículos transitan también con mucha velocidad, tanto de ida como de vuelta. ¿Está considerado también esos lugares en este proceso de fiscalización? Efectivamente, ya hemos comenzado, ¿no es cierto?, con fiscalización en la ruta aleatoria, conformado por un funcionario, primero sorprendiendo a aquellos que adelantan, ¿no es cierto?, efectúan adelantamiento en la línea continua. En ese sentido, esta infracción es muy común. Si la ruta no da las características, ¿no es cierto?, si viene subiendo un camión y la ruta no tiene las condiciones, no permite adelantar, no se puede adelantar. Lamentablemente no se puede adelantar, es el único autorizado, ¿no es cierto?, para adelantar, y no autorizado, ¿no es cierto?, sino que la ley lo faculta en el caso que tenga alguna emergencia o alguna situación en particular, el vehículo de carabinero, la ambulancia o el bombero, nadie más. Vehículo de emergencia. Vehículo de emergencia y nada más, ellos pueden hacer eso, ¿no es cierto? Y segundo también, porque estos conductores, ¿no es cierto?, obviamente, por lo menos los de carabineros, tienen una preparación especial para conducir los vehículos. Entonces, en ese sentido, si la gente, ¿no es cierto?, está adelantando un camión, están adelante 5 o 6 vehículos, no se sorprendan si después, ¿no es cierto?, se les llega un parte empadronado a la casa o se le hace parar más adelante en la ruta para notificar una infracción. Así que yo creo que sin control no hay gestión, y lo único que estamos haciendo, vamos a empezar a hacer, es controlar, le guste a quien le guste, o sea, si no le gusta, perfecto, pero está en la norma, y vamos a empezar a controlar, o sea, ya estamos controlando ya. Si usted nos mira, ¿no es cierto?, la parte estadística de nuestras infracciones ha subido considerablemente en lo que va del último mes, y vamos a seguir subiendo. Bien. Bueno, le queremos agradecer, teniente, su visita. Me parecía muy importante conocer todos estos temas, del cómo también Carabineros se enfrenta estos temas que están vinculados con la seguridad en la ruta, sobre todo en el sector urbano y obviamente también en la ruta de 51. Y qué bueno estos resultados positivos también durante este fin de semana largo. Quiere decir que nos estamos culturizando, estamos aprendiendo más, estamos siendo más cautos, estamos pensando en la familia. Yo pienso que a lo mejor culturizando no es como la palabra encaja, porque yo siempre cuando digo se está culturizando es como referirse a la persona que no tiene cultura, alguna situación así, no. O sea, me refiero a culturizando en materia vial. Efectivamente. A eso, pero no estamos culturizando en materia vial, estamos culturizando respecto de que la familia es muy importante, que si yo manejo a exceso de velocidad estoy poniendo no solamente en riesgo a mi persona, sino que a los míos. A eso me refiero en lo particular. Efectivamente, o sea, si nos vamos, ¿no es cierto?, estadísticamente a ver quiénes son los mayores infractores, quiénes cometen, ¿no es cierto?, el exceso de velocidad, quiénes están cometiendo, ¿no es cierto?, la conducción en estado de ebriedad, o quiénes se ven más involucrados, generalmente son gente joven que uno atribuye a esta gente no tiene familia. Claro. Obviamente yo sé que un padre o una madre va a ser mucho más cauteloso al momento de tomar un vehículo y desplazarse. Pero en ese sentido, como le digo, estamos trabajando en la fiscalización y vamos a seguir trabajando. Que no les extrañe cuando les llegue la situación a la casa. Y esto es con un único fin, o sea, seamos los buenos, seamos los malos, seamos los carabineros, sea gente de fiscalización del ministerio, sea gente de la municipalidad, créanlo, que es con el único fin, ¿no es cierto?, de resguardar la seguridad de los otros que no son irresponsables y que se quieren desplazar y llegar a sus casas sanos y salvos. Así que en ese sentido, lo mismo para los desplazamientos acá en la zona, o sea, no podemos estar lamentando en unos días más, ¿no es cierto?, que algún menor sea atropellado, ¿no es cierto?, que alguna persona sea atropellada por un... alguna persona irresponsable que da su vehículo a exceso de velocidad no habiendo necesidad. Entiendo que tenga un auto muy lindo, perfecto, que tenga la cantidad de caballos, fuerza que tenga, pero eso hágalo, ¿no es cierto?, en Guachalalume, en alguna pista que tenga para hacer eso, pero acá en la comuna Andacollo ni en la ruta no. Se señala que hay algunos sectores como el ingreso de Andacollo, sector Copec, los vehículos ingresan, sobre todo vehículos de alto tonelaje y de menor tonelaje también, ingresan a mucha velocidad. Eso también provoca riesgo, considerando que hay vehículos que también aparecen por Costanera, hay un disco pari allí, pero también está el riesgo no solamente de los vehículos que están saliendo, sino que también de los peatones, porque es un sector muy poblado ahí en la entrada norte de nuestra comuna. Claro, efectivamente, bueno, ahí tenemos la convergencia de varias vías, está el Tren Amenada, están las vías accesorias, el costado, que son caminos no pavimentados. Está la Copec también, entonces una gran influencia de vehículos y de peatones. En ese sentido, efectivamente hemos detectado gran cantidad, ¿no es cierto?, de personas que lo hacen a exceso de velocidad, vehículos menores, vehículos de alto tonelaje, que como les digo, ya vamos a empezar a controlar ese sentido y vamos a empezar a infraccionar.
Lo que sí hemos hecho, hemos estado haciendo un trabajo constante respecto de la gente que no se detiene en el pare del Travena. Lo que están saliendo. La norma es clara, si dice pare es detener la marcha del vehículo, o sea, detener el desplazamiento me refiero. Si no basta con detener o disminuir la velocidad, mira si alguien viene, no. Tiene que detener el vehículo. Entonces en ese sentido hemos estado infraccionando bastante. Se ha visto que han estado respetando porque la gente obviamente se empieza a pasar los datos y dicen, ah, mira, cuidado, los pacos están fiscalizando ahí. Así que en ese sentido estamos controlando. Yo creo que si la gente, ¿no es cierto?, no quiere entender en ese sentido, hay gente irresponsable que no quiere, ¿no es cierto?, cumplir la norma, no se le está exigiendo nada del otro mundo, sino lo que está previamente establecido en la ley. Así que después que se dé la explicación nomás que corresponde en el juzgado de policía local o alguna situación, prefiero que tome conciencia dándole explicaciones al juzgado de policía local que tenga que estar dando alguna explicación de responsabilidad penal por, ¿no es cierto?, causarle lesiones o ni tal de lo que quiera causarle la muerte a una persona. En ese sentido, creo que la persona que uno notifica nunca más se va a olvidar, que por eso le sacaron un parte, yo creo que no, difícilmente volvería a cometer la misma infracción. Entonces, en ese sentido, paulatinamente, con los recursos que tenemos, los recursos para nosotros siempre son escasos, pero con los pocos recursos, ¿no es cierto?, con la ayuda de la ciudadanía, vamos a estar fiscalizando lo que más se pueda. Esto es en virtud del bien común, el bien de todos los de la comunidad andacollina, porque si bien es cierto, yo creo que más del 50% de quienes infringen en la ruta no son andacollinos. Entonces, por un bien de la comunidad andacollina, ¿no es cierto?, un bien común, centralizarnos nosotros como comuna, ¿no es cierto?, es todo por un bien de nosotros mismos. Muchas gracias, Teniente Freddy Castellani. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, mucha suerte y a seguir trabajando por la prevención en Andacollo, por la seguridad en Andacollo. Que le vaya muy bien al Teniente Freddy Castellani, ha estado con nosotros aquí en este Buenas Tardes Andacollo. Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Andacollo te entrega las siguientes recomendaciones. Libro del nuevo conductor, señalización de tránsito. Señales de advertencia de peligro. Su propósito es advertir a los usuarios la existencia y naturaleza de riesgo y o situaciones imprevistas presentes en la vía en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Suelen denominarse también señales preventivas. Curva a la derecha. Curva a la izquierda. Curva cerrada a la derecha. Curva cerrada a la izquierda. Zona de curvas a la derecha. Zona de curvas a la izquierda. Curva y contracurva cerrada a la derecha. Curva y contracurva cerrada a la izquierda. Curva y contracurva cerrada a la derecha. Curva y contracurva cerrada a la izquierda. Curva muy cerrada a la derecha. Curva muy cerrada a la izquierda. Pendiente fuerte en bajada. Proximidad al túnel. Pendiente fuerte en subida. Ribera sin protección. Aeropuerto o aeródromo. Viento lateral. Angostamiento a ambos lados. Angostamiento a la derecha. Angostamiento a la izquierda. Puente angosto. Ensanchamiento a ambos lados. Ensanchamiento a la izquierda. Ensanchamiento a la derecha. Peso máximo. Altura máxima. Ancho máximo. Largo máximo. Inicio de mediana. Proximidad de cables de alta tensión. Resalto. Ubicación resalto. Resaltos sucesivos. Badén. Proyección de gravilla. Zona de avalancha. Peligro. Barrera.
señal fin mediana. Cruce ferroviario a nivel sin barreras. Cruce ferroviario a nivel con barreras. Pero ya estamos de vuelta con imágenes en vivo de nuestra Plaza Videla, de nuestra comuna de Andacollo, de nuestra Plaza Videla, de nuestra comuna de Andacollo. Imágenes en vivo con altísima temperatura. Para hoy se esperaba cerca de 27 a 28 grados. Hoy en la municipalidad, también al interior del municipio, se está realizando la última actividad vinculada con el mes del adulto mayor. A esta hora se está realizando esta actividad en el municipio local. Felipe Iriarte, encargado de la Oficina de Medio Ambiente del municipio local, está con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Juan? Bien, bienvenido al programa. Muchas gracias. Oye, se trabaja, bueno, tú lo habías señalado en programas anteriores, se está trabajando en la Ordenanza Municipal Medioambiental, sí, de la comuna. Esto es marcado en el plan del... en el plan de descontaminación, sí, de la comuna, de descontaminación. Y enmarcado también en esta certificación que recibió, sí, hace algún tiempo el municipio local, certificación, sí, municipal medioambiental, que no todos los municipios tienen, ojo, sí. Ah, y que en el municipio local la recibieron, una ceremonia, me parece, efectuada en el Coyuguara. En el Coyuguara fue, ah, sí, ahí, ah, muy, sí, muy importante para el municipio. ¿Qué significa esta ordenanza, o qué va a significar esta ordenanza municipal medioambiental? Bueno, saludar a los vecinos que ven hasta ahora el canal. La idea es un poco contarles de qué trata este, uh-huh, este es una herramienta importante que tiene que regir en la comuna, más ahora cuando estamos en una comuna contaminada, y que, bueno, hay que ordenar muchas cosas, incluyen faenas mineras, panadería, todo un círculo de responsabilidades. La ordenanza medioambiental es un fascículo, una herramienta importante para controlar un poco estos temas y darle prioridad a la calidad de vida de las personas. Podría decirse es un instrumento, sí, regulatorio de la actividad medioambiental que ocurre en la comuna. La gestión ambiental local, exactamente. Ah. Es un instrumento que regula todas las actividades que pueden impactar al medio ambiente comunal. De todas maneras, esto se está trabajando ya desde hace más de un año en la confección de la ordenanza. Contundente, hay que acoplarla a la realidad minera. Andacollo no es una comuna que tenga la misma realidad que otras comunas. Aquí una comuna netamente minera, por lo tanto hay que tratar un poco de ser neutral en el sentido de no perjudicar a todos los sectores. La idea de la ordenanza no es perjudicar, todo lo contrario, es ayudar a la persona a mejorar sus procesos de trabajo, sea en el caso de minería, sea en el caso de las panificadoras, que son identificados como las principales emisiones, entre comillas, de material particulado 2.5 o 10 mili, o 10 micras que puedan emanarse al medio ambiente. Por lo tanto, por eso es tan importante saber de esta ordenanza. Ahora, la gente puede pensar en su casa, estas cosas son confeccionadas bajo cuatro paredes quizás, y no es así. Es por eso que estamos pronto a iniciar los talleres de participación ciudadana de esta ordenanza, en donde buscamos que ustedes, los vecinos, hagan sus observaciones y sean vinculantes también a lo que nosotros queramos normal. Más de un año ha demorado en confeccionar esta ordenanza, sí, este instrumento regulatorio. Han trabajado, tú decías, este tema no se ha trabajado en cuatro paredes. No es conveniente. ¿Esto significa que han trabajado de diferentes personalidades, diferentes personas? Sí, sí, es importante recalcar las agrupaciones ambientales que rigen en la comuna también. Ah. O sea, el CMA es una agrupación que ha puesto el tema ambiental sobre la mesa desde un principio y son opiniones consensuadas. Exactamente. Lo importante es que todo sea responsable a la vez al confeccionarlo, y, como te digo, que no se ponga en contra tampoco de lo que podamos nosotros hacer como oficina comunal, de lo que puedan hacer las personas también que están trabajando y que tienen actividades que pueden generar emisiones. Tampoco la idea es que la ordenanza se ponga en contra de ello, todo lo contrario, la idea es que no se transforme en letra muerta y que se haga en terreno. La idea es también ver que los vecinos sean parte de esta misma, por eso nosotros estamos citando a los talleres. El primero es el general, este miércoles 5 de noviembre a las 5:30 de la tarde en la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Hay varios flyers pegados por ahí por la comuna. Vamos a seguir dando el aviso. Luego hay toda una metodología de horarios y de fechas
junta de vecinos, por junta de vecinos, vamos a tener que hacer muchos talleres para tratar de involucrar a toda la gente. ¿Qué se busca con esto, con estos encuentros que parten el próximo miércoles? Se busca socializar y se busca hacer participar a la comuna de una ordenanza que tengan conocimiento todos. Mostrarles en qué consiste la ordenanza. Exactamente. Vienen justamente todos los detalles de la ordenanza con un taller súper práctico que se ha realizado en la oficina comunal. Va a estar a cargo el taller práctico de nuestra profesional René de Petit, que es socióloga. Ella hizo todo el bosquejo del tema, pero lo importante, Juan, es que la gente sepa que es un instrumento necesario. ¿Y por qué entonces, aprovechando que hay mucha gente que nos está viendo en este minuto, por qué a tu juicio debería la comunidad antacoyina, todos nosotros, estar presente en estos encuentros de socialización? Para ser vinculante, obviamente, las apreciaciones de la comunidad. O sea, las ordenanzas comunales tienen esa ventaja, que muchas peticiones de la comunidad son vinculantes al papel. Usted sabe que el papel puede aguantar mucho, pero lo que pasa en terreno es la clave. Para que nadie diga después, nadie me dijo nada, yo no tenía idea de lo que se firmó, de lo que se determinó en la ordenanza. Exactamente, esa es la idea. Para que todos vean. Noviembre, diciembre, enero y febrero, de lleno con los talleres. Si hay que hacer 1000 talleres, los vamos a hacer. La idea es acaparar todos los sectores para que nadie se vea desplazado en este tema tan importante como el medio ambiente. Yo creo que ya Andacoyo fue desplazado muchos años ya en estos temas, y ya es momento ya de comenzar a seguir. Lo hemos hecho a través de esto, desde este tiempo, y hay que seguir fortaleciendo el conocimiento del andacoyino en sí. Felipe, ¿cuántas etapas están faltando, considerando que esto pertenece a un año? ¿Cuántas etapas estarían faltando para que ya Andacoyo, el municipio local, cuente con esta ordenanza? Bueno, este año 2015 que viene es un año clave por la ejecución del plan de descontaminación y por la ejecución de la ordenanza de medio ambiente. O sea, hay plazos establecidos, los trabajos son arduos. ¿Por qué? Porque no solamente tomamos la decisión nosotros, el modelo de ordenanza tiene que ser verificado jurídicamente en Santiago a través del ministerio. Esa aprobación ya llegó, por lo tanto hay que empezar ya a entrar ahí a picar, como se dice, en los artículos. Los vecinos tienen realidades totalmente distintas por sectores. Hay más microbasurales en un sector que en el otro. Se sienten más fuertes las tronaduras en un sector que en el otro. Hay mayor presencia de tránsito de algunos camiones en un sector que en otro. Entonces, tenemos que identificar esos problemas desde la gente para que la ordenanza aguante bien en el papel y también en el terreno, y el día de mañana podamos normar de manera responsable y regular a la gente irresponsable que hace malas prácticas, y que yo creo que todos sabemos quiénes son. Y no es una manera de ponerle la soga al cuello a nadie, pero es una manera de enseñar, obviamente aprendiendo también. Claro, porque no solamente queremos, pedimos tener un aire limpio, un aire respirable, porque nosotros pedimos. Exacto. Pero la es un derecho. La pregunta es también, ¿y cuál es nuestro aporte? Exacto. ¿De qué manera nosotros los santagüeyenos nos paramos también respecto de los temas medioambientales? Y esto obviamente regula precisamente los diferentes comportamientos. Exactamente. Y por distintos niveles de gravedad, media, leve, va a ir multas monetarias también. Queremos tratar de ordenar el tema de los relaves, que complejo aquí en la comuna, saber de que después de cada lluvia queda la incertidumbre de que si el relave se va a desmoronar o no. Entonces, todas esas medidas de mitigación, las arborizaciones en los pasivos ambientales, aclararle a los vecinos, están abiertas las puertas de la oficina para venir a postular a proyectos. Viene una cantidad importante de recursos para llevar adelante proyectos ambientales, huertas comunitarias, proyectos fotovoltaicos, en fin, innumerables gamas de proyectos para el desarrollo del plan de descontaminación. Y de la ordenanza se viene en el 2015, y lo importante es que la gente venga con sus ideas para nosotros poder materializarlas. En las diferentes etapas que se llevan adelante para consolidar definitivamente esta ordenanza, el Consejo Municipal también tiene mucho que decir. Sí, de hecho nosotros presentamos el modelo definitivo hace 2 semanas atrás al Consejo Municipal, el cual tiene que analizarlo, tiene que hacerle sus observaciones, y mañana
4 de noviembre, en la tarde, tenemos la primera sesión de trabajo con ellos, así que, bueno, va a ser una sesión de trabajo al igual que con todos los vecinos, o sea, ellos van a entregar sus observaciones de la ordenanza y nosotros, a nivel de oficina comunal y a nivel de autoridad regional también en la Seremi de Medio Ambiente, podemos ratificar si jurídicamente es viable o no hacer esos cambios. Pero no hay un trato especial de trabajo de esta ordenanza, es todo para todos por igual. Para todos por igual, estos, cuando hablamos de que la comunidad, vamos a socializar esta ordenanza con la comunidad, también se sociabiliza a las mineras, por ejemplo, sí, a las empresas contratistas, a propósito de todo, de un trato de todos por igual. Sí, yo creo que va por ahí. Bueno, el tema de la minería, el eje regulatorio más incisivo que va a tener la gran minería va a ser el plan de descontaminación, eso no hay duda alguna, apoyado por obviamente por la ordenanza. La multa de la ordenanza en realidad para una compañía de la gran minería, no quiero decirte que no son nada, pero no es un apretón para ciertos incumplimientos que ellos hacen día a día. Sí, el plan de descontaminación, porque involucra netamente procesos administrativos y legislativos dentro del desarrollo de los proyectos mineros. Pero el ordenamiento territorial y comunal, lo que en estos momentos nos urge a nosotros como municipio, al alcalde también, porque quiere que todo se equilibre en igualdad de acción, entonces la idea, la única manera de trabajar con eso es haciendo partícipe a la gente, a las empresas, de esta confección de esta ordenanza. Este tema seguramente tiene mucha gente que tiene sus aprensiones. Por supuesto. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Totalmente respetable. Pero para aclararles aquello, respecto de la ordenanza, lo que va a significar para quienes están a favor, para quienes están en contra, ¿sí?, de esto que viene para regular el tema medioambiental. Lo que va a significar. Es un ordenamiento definitivo. Es el comienzo de un trabajo de ordenar la comuna de Andacollo, mantener áreas verdes para ingresar ideas de los vecinos, arborizaciones por sectores que no tienen árboles o que tienen baja disponibilidad de agua para regarlo, instalar nuevos sistemas de tecnificación para hacerlo, por acarreo, riego por goteo, aspersión, hay una infinidad de bombas hidráulicas solares, hay una infinidad de tecnología ahí en la mesa. Pero nosotros tenemos que ser capaces de tomar las herramientas y armar nuestra propia comuna que busca ser sustentable en el tiempo. Yo en realidad tengo toda la fe de que lo va a hacer, que el plan de descontaminación va a fiscalizar de buena manera, va a poner renta fuerte a ciertos incumplimientos que son mínimos que se piden a las compañías mineras y lamentablemente hoy en día no se cumplen todos. Entonces, apoyémonos en estos instrumentos de gestión ambiental local, veamos el lado positivo de esto, el llamado que yo le hago a los vecinos, veamos el lado de poder aprender de lo que es el medio ambiente y obviamente de poder aplicar tu idea en tu comuna. Y sobre todo porque este es un hecho inédito, y en buena hora, que alguien se preocupara por los temas medioambientales en la comuna. Digo, hay muchos sectores que se han preocupado por mucho tiempo, pero alguien que se preocupara y aglutinar lo que señala todas estas ideas para condensarlo precisamente en una ordenanza que nos sirva a todos los andacollenos. Sí, le hago el llamado a los vecinos, acérquense a las agrupaciones ambientales, también es importante, hay harta gente que tiene buenas ideas, sí. También han venido personas a la oficina que están en la idea de formar su propia agrupación, entonces hay unas que ya llevan tiempo como el CMA lleva proyectos encima que igual no cualquier agrupación los saca de manera exitosa, ellos son un buen puente para comenzar todos estos trabajos de proyectos ambientales que se vienen para la comuna, así que lo importante es mitigar, el concepto de mitigación es claro, tú contaminas un área de terreno pero yo te la recupero a través de una actividad y eso es lo que todos nosotros ese es el salto que nos falta pegar en ese sentido, un buen chileno no sé si hay que pegar el salto. Así que hay una tarea que está partiendo, sí, por supuesto, que se inició pero que de una u otra manera está partiendo a través de esta ordenanza enmarcada en este plan de descontaminación y en este proceso de certificación ambiental que ya la tenemos municipio. Así que vamos a seguir muy atentos, Felipe, porque este es un tema, el tema ambiental es un tema de todo,
es un tema de todos nosotros. Miércoles 5 de noviembre, 5:30 de la tarde, en la Unión Comunal de Junta de Vecinos, lo esperamos en nuestro primer taller de participación ciudadana. Estamos todos invitados. Todos invitados. Sin excepción. Sin excepción. No se necesita tarjeta. No se necesita tarjeta. Felipe, muchas gracias por tu visita. Un gusto. Que esté muy bien. Y mucha suerte. Seguimos trabajando también por los temas medioambientales. Felipe, un tipo realmente capísimo en estos temas. Así es que todos a sumar. Los temas medioambientales no solamente son de uno, no solamente de un sector, no solamente de la autoridad de turno, sino que es un tema de todos nosotros. Continuamos con este Buenas Tardes Andacoyo. Centro de Tránsito de la Municipalidad de Andacoyo te entrega las siguientes recomendaciones. Libro del nuevo conductor, señalización de tránsito. Señales de advertencia de peligro. Su propósito es advertir a los usuarios la existencia y naturaleza de riesgo y o situaciones imprevistas presentes en la vía en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Suelen denominarse también señales preventivas. Curva a la derecha. Curva a la izquierda. Curva cerrada a la derecha. Curva cerrada a la izquierda. Zona de curvas a la derecha. Zona de curvas a la izquierda. Curva y contracurva cerrada a la derecha. Curva y contracurva cerrada a la izquierda. Curva y contracurva cerrada a la derecha. Curva y contracurva cerrada a la izquierda. Curva muy cerrada a la derecha. Curva muy cerrada a la izquierda. Pendiente fuerte en bajada. Proximidad al túnel. Pendiente fuerte en subida. Ribera sin protección. Aeropuerto o aeródromo. Viento lateral. Angostamiento a ambos lados. Angostamiento a la derecha. Angostamiento a la izquierda. Puente angosto. Ensanchamiento a ambos lados. Ensanchamiento a la izquierda. Ensanchamiento a la derecha. Peso máximo. Altura máxima. Ancho máximo. Largo máximo. Inicio de mediana. Proximidad de cables de alta tensión. Resalto. Ubicación resalto. Resaltos sucesivos. Badén. Proyección de gravilla. Zona de avalancha. Peligro. Barrera. Señal fin mediana. Cruce ferroviario a nivel sin barreras. Cruce ferroviario a nivel con barreras. Cruce de San Andrés. Proximidad rotonda. Cruces, bifurcaciones y convergencias. Dos sentidos de tránsito. Ciclistas en la vía. Maquinaria agrícola. Carretelas en la vía. Animales en la vía. Animales en la vía.
zona de peatones, proximidad de paso de cebra, zona de escuela, niños jugando, proximidad de semáforo, proximidad de señal de seda el paso, proximidad señal pare, cruce de ciclistas, salida carro bomberos, zona de derrumbes, pavimento resbaladizo, desnivel severo. Respeta las normas del tránsito y cuida tu vida y la de los demás. Es el consejo del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Andacollo. Volvemos con imágenes en vivo de la Plaza Videla y ahora con la Basílica Menor, la iglesia grande como telón de fondo y la Cruz Verde ahí en la parte posterior de la Basílica Menor. Hermosa luce nuestra plaza. Vemos chicos al interior lamentablemente jugando ahí en el pastito, se le provoca daño ahí al pastito ahí en la plaza de nuestra comuna. Lamentablemente, recordemos que vivimos en una zona precordillerana donde hay poca agua, donde hay mucho sol y cuesta mucho que el pastito se mantenga. Por esa razón hacemos el llamado a quienes a lo mejor tienen responsabilidad sobre estos pequeños, sobre todo por la plaza. El Departamento Social del municipio local informa a las siguientes personas que voy a nombrar que deben presentarse a la brevedad con su carnet de identidad. Las siguientes personas son las siguientes: Marta Casanga Torrejón, Rosa Pizarro Valenzuela, Rosa Segovia Honores, Beatriz Guerrero Pizarro, Daisy Segovia Vega, Susana Pizarro Bastén, Marina Espinosa Casanga y Ana María Valenzuela Belli. Todas estas personas que he nombrado deben acercarse a la brevedad al Departamento Social del municipio local con su carnet de identidad. ¿Cómo vivió nuestra comuna el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos? Veamos el siguiente informe. Como todos los años, el 1 de noviembre, cientos de andacollinos y familias llegan hasta el Campo Santo local para participar de la misa en recuerdo del Día de Todos los Santos y de los Difuntos, actividad presidida por el párroco de Andacollo, Eduardo Huerta, quien se refirió a la importancia para la iglesia el recuerdo de todos los santos. La iglesia propone un día al año para que recordemos los méritos y la santidad de todos los santos. Sabemos que son innumerables hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han sabido buscar a Dios intensamente. Y santos no solamente aquellos que se han santificado a través de las palabras de Jesús, sino aquellos también que esperaron la venida de Jesús y que fueron justos en la presencia de Dios. Sabemos que cuando rezamos el credo decimos: Cristo bajó a los infiernos, no al lugar de condena, sino allá donde estaban esperando todas esas almas de justos: Adán, Abraham, Moisés, Oseas, Amós, Isaías, los santos del Antiguo Testamento. A todos ellos los recordamos hoy día y así hacemos una confesión de nuestra vocación de eternidad. No siempre tenemos ocasión de pensar en estas cosas, en nuestra muerte, en nuestro destino final junto a Dios. Y una fiesta como la de hoy nos llena a nosotros de esperanza, nos clarifica nuestro destino y nos da fuerza y claridad sobre la responsabilidad de cada día. Porque cada día de la vida tenemos esa tarea: vivir en la presencia de Dios. También recordamos a nuestros difuntos, que para nosotros son nuestros santos familiares. Ellos ya han traspasado esta escena de este mundo material y viven también ellos para Dios, y desde allá invocan por nosotros, interceden por nosotros, nos cuidan, nos vigilan y esperan nuestras oraciones. Durante las jornadas previas y los días 1 y 2 de noviembre se pudo apreciar una gran cantidad de comercio de flores de diversos estilos y precios. ¿Cuánto estaban los precios de las flores?
3.000 pesos. ¿Ha habido variación de un año a este año? No, porque el año pasado se cobraba igual, 3.000 pesos. ¿Cuáles son las flores más requeridas para...? Las rosas y los claveles. ¿Cómo ha estado la concurrencia del cementerio en esta generación? Ayer hubo más concurrencia que hasta ahora, hasta el momento. Uno de los hechos que oscureció la celebración del Día de Todos los Santos en Andacollo fue el intento de robo que sucedió la madrugada del 1 de noviembre en el cementerio parroquial, donde individuos intentaron sustraer un grupo electrógeno, para ello destrozaron las puertas de acceso. Debido al peso de la máquina, él o los sujetos no pudieron llevar a cabo el ilícito, por lo que dejaron abandonado el artefacto en un basurero. Se estampó la denuncia en carabineros y durante la mañana personal policial pudo indagar sobre el hecho. Yo te extrañaré. Los lugares de sepultación fueron decorados con flores y mensajes alusivos a la celebración del Día de Todos los Santos. Los santacollinos y visitas, a través de una flor, oración y un instante de encuentro con el ser querido que ya partió, recordó el Día de Todos los Santos y difuntos. Lo importante son las que más invaden mi mente al recordarte. Bueno, así Andacollo, nuestra comuna, vivió el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, con una multitud importante de familiares que llegaron a visitar a sus santos difuntos, a nuestros familiares que lamentablemente han partido prematuramente al descanso eterno. Nuestro cariño, nuestro homenaje para nuestros seres queridos que descansan eternamente, pero con el recuerdo imborrable, el recuerdo de todos nosotros. Saludos para toda la familia que nos ven a través de la pantalla de Andacollo Televisión, a través de nuestro programa. Un saludo para Cecilia Pereira. Saludos para ti, Cecilia. Nos señalaron que nos estás viendo junto a tus amigas, junto a tu familia, que estás tomando mate. Una de las cosas ricas de este horario, así que un saludo muy especial para ti y sobre todo gracias, Cecilia, por el cariño de siempre para con nosotros y también para con el programa. Así que saludo también para los tuyos, para todos tus seres queridos, para tu familia, igualmente para todos quienes nos están viendo en toda nuestra comuna de Andacollo a través de las pantallas de Andacollo Televisión. Quiero enviar un mensaje muy especial para la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Tienen reunión, atención todos los dirigentes, el viernes a las 6 de la tarde en la sede ubicada en calle Urmeneta 720. Es una reunión muy importante que tiene que ver con la coordinación de lo que va a ser el primer festival del cantar vecinal que está inmerso en el programa aniversario de nuestra comuna. Así que la reunión es el viernes a las 6 de la tarde. También nos ha llegado un mensaje de la Junta de Vecinos número 3 del Barrio Norte, que tiene nueva directiva, que está buscando a un representante en el género niños-jóvenes. Ya tiene, son tres categorías, sabemos que son tres categorías por cada Junta de Vecinos. Son tres categorías que van a participar en este festival. Cada una de las categorías tiene premio, pero el Barrio Norte... le está faltando una categoría, ya tiene la categoría adulto mayor, tiene la categoría adulto, pero le está faltando la categoría niño o joven. Así que ponerse en contacto con la directiva de la Junta de Vecinos número 3, sector norte de nuestra comuna. Sigamos con este Buenas Tardes Andacollo. De Andacollo, en plena cuesta, se encuentra ubicada una pequeña capilla que cobija a San Antonio, santo de las cosas perdidas y búsqueda del amor verdadero. Este santo es de propiedad de la familia González. Según la tradición, fue traído por los españoles como amuleto para encontrar las minas de oro y fue escondido en las montañas de Andacollo por los conquistadores. Desde 1835 se ubica en este lugar
al costado del camino a Andacollo. A su paso, quienes transitan lanzan monedas solicitando favores a San Antonio. Oye, está súper entretenida la actividad en el patio principal del municipio local, con la última actividad vinculada con el mes del adulto mayor, un entusiasmo grandote. De repente a lo mejor usted escucha un canturreo, el cantar de los adultos mayores que lo están pasando realmente bien. Esta es una actividad organizada por el municipio de nuestra comuna a través de la oficina del adulto mayor, y ha sido un mes realmente maravilloso, un mes espectacular, con una participación masiva de todos los adultos mayores de Andacollo. Eso nos pone muy contentos, pero nos pone contentos por ellos y sobre todo por esas ganas de vivir la vida, como lo han dicho permanentemente. Así que estamos muy contentos por aquello. Así que si usted es adulto mayor y nos está viendo, está escuchando nuestro programa y no sabía de esta actividad que la hemos promocionado mucho, venga inmediatamente, no importa si no pertenece a algún club del adulto mayor. Esta invitación es abierta para todos los adultos mayores de Andacollo. Hechos que han ocurrido en un día como hoy, junto con saludar a Martín, que está de santo. Felicidades, Martín, en tu día de onomástico. Hoy día, en un día como hoy, pero en el año 1877, nace en la ciudad de Linares, en la región del Maule, el general Carlos Ibáñez del Campo, quien fuera presidente de Chile en dos periodos, en el 1927 a 1931 y 1952 a 1958. Él fue además el creador del Cuerpo de Carabineros, el general Carlos Ibáñez del Campo, quien nace en un día como hoy. En el año 1493, Cristóbal Colón, en su segundo viaje a América, descubre la isla La Deseada. En el 1891, el mariscal Teodoro de Fonseca disuelve el Congreso Brasileño y se autoproclama dictador. En un día como hoy nace Charles Bronson, actor norteamericano. En un día como hoy, en el 1925, nace Dieter Wellenschoff, escritor alemán. En un día como hoy, comienza en Colombia, en el año 1898, la presidencia de Manuel San Antonio Clemente, que se prolongará hasta julio del 1900. Continuamos. Luego tenemos otro tema muy importante que queremos abordar con usted aquí en este Buenas Tardes Andacollo. Segovia, un buen amigo, compañero de trabajo, encargado de la ODEL del municipio local. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, buenas tardes, don Juan, buenas tardes a la comuna de Andacollo. Hoy está entretenida la actividad con los adultos mayores en el patio principal del municipio, ¿eh? Sí, está también alegre. ¿Estuviste con ellos compartiendo un ratito? Un ratito ahí en la pasadita. Ya. Sí. Masiva la participación, ¿cómo se Bastante gente. Oye, a propósito de gente, ¿cómo dirías tú la convocatoria? Una convocatoria a propósito del programa Pro Empleo que está impulsando el municipio junto al Ministerio de Trabajo, junto al CENSE y otros organismos. ¿Cómo estuvo la convocatoria
de hoy, porque se licitó a las 9 de la mañana a personas santacoyenas que postularon a trabajos. Sí, bueno, fue presidida esta reunión por el alcalde, el administrador municipal y también algunas jefaturas del municipio, en el cual nos reunimos con la gente beneficiaria del programa Pro Empleo. Estamos hablando que un gran porcentaje de las 116 cupos o beneficiarios y beneficiarias de este programa llegaron hasta el municipio, hasta el Salón Alberto Hurtado, y en realidad resultó bastante buena, tenían bastante certidumbre y eso, y en realidad se agradece también que nos hagan todas las consultas de los temas, tanto temas administrativos y contractuales, ningún problema, se entregaron las respuestas, pero siempre es necesario poder seguir informando a las personas. Aquellas personas que estuvieron hoy día en el Salón Alberto Hurtado y aquellas por algún motivo personal, familiar, no pudieron asistir justamente a esta reunión y están con el cupo de empleo, mañana a las 8:30 deben presentarse en el municipio. Todas. Aquellas que participaron hoy día o aquellos que participaron hoy día, que son beneficiarios, estuvieron en la reunión de la mañana, pero también aquellas que por alguna razón no estuvieron, deben presentarse mañana a las 8:30 porque mañana en el transcurso de ese horario se va a dar justamente el lugar donde van a tener que realizar sus labores y además de eso también empieza a ver todo lo que significa el control de asistencia. La parte contractual empieza ya a regir. Claro, así que por favor que las personas se acerquen, no se vayan directo a cualquier lugar o según pueden creer que les tocó alguna dependencia a lo mejor pública, no, primero al municipio y posteriormente se van a ir insertando dentro de lo que son los lugares que les corresponden. Cuando hablamos primero del municipio estamos hablando Salón Padre Alberto Hurtado. Sí. Allí es el lugar donde mañana se deben concentrar. Recapitulando, las personas que hoy día asistieron a la reunión y las que no asistieron. Claro. Más que en el Salón Don Juan, lo vamos a reunir en el casino. En el casino municipal. En el casino municipal. Que queda a un costado. Es que queda a un costado. Ya. Entonces, para poderle entregar una información y comiencen ya a poder generar labores y además también de eso puedan ya haber cumplido que el tema del proempleo va. O sea, es un hecho. Este programa parte del punto de vista contractual mañana. Mañana. ¿Y por cuánto tiempo se va a durar estos programas? Bueno, esto comenzó el 1 de noviembre. ¿Ya? Ya, bueno, hubieron unos feriados. Claro. Pero ya hoy día nos juntamos, se vio casi todo el tema administrativo con las personas, es decir, las personas tuvieron que traer su fotocopia de la cédula de identidad, tuvieron que traer lo que corresponde en caso que son afiliados a una AFP, algunos antecedentes que tienen que ver con la ficha de protección social, vimos como todas esas cosas. Pero ya de mañana comenzamos a ver más el tema laboral, más que el tema administrativo. Ya. Así que por eso mañana lo citamos a las personas que estuvieron hoy día y aquellas que no estuvieron por alguna razón, para que se acerquen a la municipalidad y puedan desde ya comenzar a hacer las labores que correspondan en los lugares que correspondan. ¿Qué tipo de actividades van a desarrollar? ¿Es la misma actividad para todos o es diferente para cada persona? A ver, tiene una generalidad que es servicio a la comunidad. Ya. Ya, esto estamos hablando de áreas verdes, cuidado del tema del aseo, en algunos casos también lo estamos fortaleciendo algunos temas administrativos, algunos colegios lo han pedido y algunas dependencias también dentro del municipio lo han pedido algunos apoyos de algunas personas que tengan algún tema técnico, alguna enseñanza media. O sea, influye mucho el currículum entonces de sí, la persona. Sí, por supuesto. La expertise que podían tener cada una de las personas. Por supuesto, claro. Ya. Pero eso no quita que para nosotros los 116 son importantes. Sin porque duda. Sí están realizando una labor que quizás viéndolo económicamente van a poder percibir y mejorar su tema familiar. ¿Hasta cuándo se va a extender este? Hasta el 31 de diciembre. Que bueno, justo con la fiesta de fin de año, la gente necesita, todos necesitamos tener una peguita que nos permita recibir algún ingreso. Bueno, el alcalde hoy día destacaba en la reunión que esto también es con pago de imposiciones, es decir, la gente también va a contar con lo que son los beneficios de previsión social, el tema del FONASA, entonces, de verdad, no deja de ser importante, quizá irrelevante,
que la gente tenga un trabajo, quizá no va a ganar mucha plata, pero sí va a tener un recurso que no tiene hasta el momento y que va a entregar un servicio muy importante. Recién hablábamos que económicamente para la familia de la persona o del beneficiario o beneficiaria es realmente bueno, pero también para nosotros como municipalidad, no solamente el generar empleo, sino también entregar una oportunidad de que una persona pueda entregar un servicio a la comunidad. Oye, 116 personas, de este porcentaje, más hombres, más mujeres, ¿cómo son los porcentajes? Más mujeres, estamos hablando entre el 85% son mujeres. Bastante, ¿eh? Dentro de las 116. ¿Y la generalidad, a lo mejor, mujeres trabajadoras, jefas de hogar? Todas muy trabajadoras. O sea, y yo creo que lo van a demostrar en sí, en su labor. Con mayor razón nos pone muy contentos aquello. Por supuesto que sí. Ah, porque detrás de una mujer hay una familia. Hay una familia que alimentar. Claro. Y por eso nos alegra este programa. Y sobre todo que esté nuestro municipio, el municipio de Andacollo, tras de este programa y tras de ella, apoyándola. Sí, bueno, se hizo una contratación de una persona que va a ver el tema de contabilidad, uh-huh. Para que justamente hay una persona, un fragmento de la cantidad de 116 que ya... hace un tiempo comenzó a hacer sus labores, así que ya está viendo los temas contractuales, los temas que tienen que ver con los pagos de sueldo. Así que también llamamos a que las personas a la tranquilidad de que sí, el municipio está trabajando no solamente con los pagos que significan condición externa o interna dentro de la municipalidad, sino que también que este programa también tiene que ver con una importancia para el tema de los sueldos. Sí, y con un profundo sentido social. Entonces mañana martes, reiteramos la convocatoria para todas las personas, las que tuvieron hoy y las que no llegaron en el día de hoy. Me gustaría que tú lo pudieras reiterar. Sí, las que tuvieron hoy día, las personas que tuvieron hoy día en la reunión, me imagino que deben haber quedado todas claritas, o claritos también, que han entregado en sí su fotocopia de la cédula de identidad, su certificado de ficha de protección social, si es que están afiliadas a alguna FP, que deben traer esos documentos. Bueno, hoy día recepcionamos mucho tema administrativo, así que, si a alguien se le olvidó por ahí qué documento tiene que traer, mañana es la oportunidad de traer antes de salir ya a hacer sus labores. Y desearles mucha suerte, sin duda, a todas esas personas que van a comenzar una etapa muy importante en sus vidas y en un tremendo buen momento. Gracias Patricio por traernos esta buena noticia para esta familia de Andacollina. Muy amable, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad a nosotros como oficina hacerle difusión a esto. Hablo de una difusión, no de decir, no es que el municipio está haciendo esto y esto, sino más bien que estamos entregando oportunidad a personas que lo necesitan, y así lo entendemos nosotros, así lo entiende la autoridad comunal, y de verdad lo vemos con la responsabilidad más grande que significa el tema. Exacto, difusión en el sentido de acercar a esa familia que necesitan el trabajo a este programa. Por supuesto. Para que sí sepan cómo enrelarse, cómo encaminarse, para que vean coronado justamente con éxito este plan, este proyecto que está valiendo para todas. Patricio, contigo nos vamos, agradeciendo tu sintonía. Muy amable, muchas gracias. Y te dejamos invitado para un siguiente programa. Muy amable, muy buenas tardes a usted, don Juan, a los colegas, y muy buenas tardes también a Andacollo. Con Patricio Segovia estamos despidiendo nuestro programa. En nombre de todo el equipo, a los hombres y mujeres de Andalucía de Comunicaciones del municipio local, agradecemos este apoyo también, este trabajo. Nosotros solamente le hacemos la cara visible, pero hay un tremendo equipo que trabaja todos los días para entregarles el mejor producto. Nos vamos en nombre de todo el equipo. Si Dios así lo quiere, nos volvemos a reencontrar este día martes, mañana martes, como siempre a partir de las 3:30. Muchas gracias, buenas tardes, chao.